Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Warden Game, una vez más bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con The Dauntless Days y nos vamos a meter de lleno una batalla con Dale contra la facción de los Goblins, que tienen pues sus trolls y demás, así que lo tenemos complicado. Además, nosotros tenemos el rol de ataque y estamos en un mapa de los nuevos. Como podéis ver, este mapa es similar al de la Ciénaga de los Muertos, al de Death Marches. Y bueno, como podéis ver, hay muchas zonas por aquí con agua. En el despliegue he visto que por aquí podía desplegar unidades. De hecho, fijaros, tenemos la caballería, la podemos poner aquí. O sea, que pueden andar por el agua en algunas zonas. Entiendo que tienen que ser zonas que no tengan... A lo mejor, por ejemplo, por aquí a lo mejor no. Pero a lo mejor por aquí sí, no sé. Habrá que ver ahora cuando empecemos la batalla, ¿no? Y vamos a sacar el interfaz. Y como podéis ver, pues nosotros tenemos a nuestro ejército de Dale. Con proyectiles tenemos 6 o 7 unidades. Además, el ejército de Dale es un ejército muy vistoso. A mí me gusta muchísimo. Y algunas de esas unidades incluso me recuerdan a Juego de Tronos, o me pueden recordar incluso a la Edad Media. Aquí tenemos esos arqueros Bardings, los Rangers de Rovanion, los Marksmen, y tenemos también a los... Estos son la patrulla del puerto, ¿no? De Vinland. Y luego tenemos, he puesto los piqueros, alabarderos y demás, los he puesto aquí detrás, donde tenemos a los Lecktown Guards, que ya los pudimos ver en la batalla de los 5 ejércitos. Y a estos de aquí, a los Vinland Watchmen. Y luego tendríamos nuestras unidades de lanceros detrás, que estos son más cutrecillos, son los Sentries. Luego tenemos a los lanceros Dalian, y luego en el cuarto grupo todas las infanterías de espada y escudo, o por lo menos casi todas, ya que tenemos a los Chipmen y a los espaderos Dalian. Como veis, son unidades que están muy, muy chulas, a mí me gustan mucho. Y van muy bien protegidas, como podéis ver para el combate. Luego tendríamos nuestra élite, los guardias. Los tengo aquí en la parte del flanco izquierdo. Y luego nuestra caballería, compuesta por la caballería de Dale, que aquí la tendríamos, que es como la de Dalian, pero a caballo. Tendríamos a los Merchant Score, que es como los Chipmen, pero a caballo. Y los Rovanion Regents, que como podéis ver, pues es una caballería formidable con escudo y lanza y bastante acorazada. Bien, chicos, pues vamos a empezar la batalla. Como veis, estamos en inferioridad. Contamos con 5.480 contra los 7.100 del enemigo. Y habrá que ver ahora, pues, por dónde, ¿no? Por dónde. Así que vamos a avanzar lo que podamos por aquí. Y sin correr, no queremos cansarnos. Y bueno, siempre los avances de las tropas son una maravilla verlos. Y aquí los tenemos, al gran ejército de Dale, que va a intentar aplastar las alimañas de los goblins. Y vamos a ver si lo conseguimos. Como veis, tengo los arqueros delante, pero hay que tener un ojo porque las tropas enemigas pueden caer sobre mí bastante rápido, sobre todo los trolls. Como sabéis, la facción de los goblins no tiene caballería, pero sí tienen a los trolls de las cavernas, lo cual nos pueden poner el tema bastante complicadillo, ¿no? Pero bueno, nada que unos proyectiles de fuego y unos buenos alabarderos no puedan hacer, ¿no? No sé si estarán por aquí metidos esperando o no sé. Pero si veo que esto se hace demasiado largo, pues cortaré un poco el avance en el vídeo, ¿vale? En el vídeo final. Ahí vamos avanzando. Como veis, aquí tenemos las tropas entrando y penetrando por el agua. Y aquí van todas. Ya, por este terreno pueden bajar. Bueno, de hecho, están metiendo todas las picas en el agua. Esperemos que no se los hide mucho. Y bueno, como podéis ver, aquí también tenemos unas bajadas que a lo mejor podemos pasar por aquí. Vamos a poner la interfaz y vamos a ver si podemos coger nuestros proyectiles y traerlos por aquí. Vamos a traer proyectiles. Vamos con piqueros, lanceros detrás. Como sabéis, mi intención no es cansarme mucho. Y
y quizá debamos atraer la caballería por aquí para investigar un poco. La caballería es más rápida y además nos puede venir muy bien para atraer al enemigo hacia nuestras posiciones. Así que, bueno, veis aquí el lío de tropas que hay. Vamos a darle un poquito de velocidad. Y así, pues vamos adelantando un poquito en el mapa. Los enemigos están en el mapa porque, aunque no los veamos, vemos que tienen aquí la fuerza de 7000, así que... Y bueno, como sabéis, jugamos siempre en dificultad muy difícil. Chicos, esta versión 0.6.1 nos trae un montón de novedades que ya he comentado en otros vídeos, como la remodelación por completa de Erebor, como nuevos mapas y la batalla de los 5 ejércitos, que la tenéis por ahí en el canal, la podéis ver, en la que ganamos en dificultad legendaria un ejército muy superior de enemigos. Y además lo hicimos bastante bien porque nos sobraron bastantes tropas, nos sobraron unos 1400 creo, o casi 1500, así que la batalla me salió bastante bien y era la primera vez que la jugué. Una grandísima batalla que hizo mi amigo Durin. Bueno, pues ahora vamos a intentar cruzar esto y vamos a ver por dónde. Voy a traer la caballería. Mira, los puedo poner por todas partes, como veis. Así que vamos a intentar cruzar con nuestros arqueros. Vamos a ver, mira, pueden ir por cualquier sitio. Como veis el despliegue, lo que pasa es que a lo mejor para cruzar por ahí y ponerse ahí, como veis, hay determinadas zonas que no pueden pasar, con lo cual se rompe un poquito la formación. Vamos a cruzar con el grueso de nuestras fuerzas, vamos a meter a nuestra infantería de Bale por aquí. Vamos con nuestros guardias por esta parte. Es un terreno complicado, como veis, de acometer, pero bueno, no importa. Además, ya estáis viendo que tenemos aquí a nuestra caballería ya por el agua. Vamos a traerla un poco más adelante. Mira. Las unidades más o menos se van readaptando al terreno. Y bueno, como podemos ver, pues está guay que se escuche el ruido del agua mientras cruzamos a caballo. Y como veis aquí, pues es una buena imagen. Me encantan estas. Para hacer capturas es genial, chicos. Como veis, ya he hecho la primera y es que no me puedo resistir. Y ahí tenemos otra. Bueno, pues continuamos cruzando. Fijaros las salpicaduras de agua. Y esto está bien porque en terrenos muy profundos no podemos entrar, pero en terrenos que en teoría no nos cubren sí podemos entrar. Lo cual me parece genial. Como veis, aquí estamos bastante metidos en el agua. Pero nuestras tropas pueden pasar. Pero no sé si fuera infantería, sí podrían, en teoría. Aquí viene infantería detrás. Vamos a ver nuestra infantería. Porque por aquí, ahora ya estamos saliendo, pero ha llegado a estar el nivel del agua casi al cuello del caballo. Bueno, como veis, también vamos bastante más lentos en el agua. Cuando hemos llegado a esta parte de aquí, fijaros, en este suelo que está más firme, más alto, vuelve a coger la velocidad y por aquí que está más profundo, vamos más despacio. Eso yo os aseguro que no lo había visto en ni una sola partida de The Dawnless Days. Ni cuando era Rise of Mordor, ni nada, no lo he llegado a ver. De hecho, creo que no te podías meter en el agua, sencillamente. Solamente en las orillas o cuando había un pase de río. Quizá esto sea una de las actualizaciones que tenemos, o por lo menos que lo da este mapa. Porque como sabéis, en los ríos normalmente lo que tenemos es un paso, ¿vale? Un paso en el que podemos cruzar y luego por los laterales no te puedes meter. Nunca te has podido meter.
Si tenemos el paso podemos cruzar y si no lo tenemos no podemos cruzar. Y como veis aquí podemos cruzar por donde nos parece. Están casi enterrados en el agua, pero ahí van. Y yo creo que esto, no sé si es una gran novedad en el mod o en este mapa que está hecho de esta manera. En cualquier caso me parece una maravilla porque da mucho realismo, ya que las tropas si no se ahogan, ¿por qué no van a poder cruzar por el agua? Bien, vamos a sacar el interfaz y vamos a... Mira, ya tenemos ahí a los enemigos y vamos a ver cómo ponemos nuestras fuerzas. Fijaros que tienen una zona un poco más alta ahí dominando, con lo cual un ataque frontal sería un suicidio. Quizá me vendría bien meterme por aquí por el flanco o quizá, fijaros además, que no le he quitado estas cositas para que no pudieran desplegarlas, ya que no las... Mira, pero ellos se han fundido a ellos mismos los trolls, fijaros. Han perdido unidades aquí. ¡Buah! Y un montón, además, al moverse por sus propias estacas. ¡Vaya tela! Bueno, pues hemos cogido un poco de ventaja. Como veis, han perdido solamente a 26 unidades, pero esas 26 son trolls. O sea, que a mí me ha venido de lujo. Y bueno, como el mapa es grande, no vamos a resetear todo ahora, ¿no? Me parece un poco brutal hacer eso. Vamos con todo por aquí. Vamos con nuestras tropas por aquí. Con los guardias, por aquí. Nuestra caballería. Vamos a traer aquí. ¿Lo fijáis? Aquí está el fin del mapa. O sea que estamos en el flanco derecho del mismo. Y como veis, no tenemos minimapa. Lo tenemos aquí, pero... Sabéis que a mí me da igual usarlo que no, así que lo quito. En la batalla de los cinco ejércitos, al ser dificultad legendaria, era imposible sacar el mapa. Como sabéis, Attila tiene cuatro niveles de dificultad, el fácil, el normal, el difícil y el muy difícil. Y en esa ocasión, pues sacó un nuevo nivel de dificultad que era legendario para esa batalla. Me lo ponía todavía un poco más complicado. Y chicos, vamos a darle otra vez velocidad. La batalla va a tardar en empezar un montonazo. Pero bueno, os estoy contando cosillas que espero que sean de vuestro agrado y que os interesen. Y mientras tanto, pues vamos a llegar, ¿no? Sabéis que dije que iba a hacer una revisión de los mapas y es lo que estoy haciendo. Estamos viendo los mapas y las novedades que tenemos en ellos. Bien, chicos, pues como veis, hemos redesplegado un poquito nuestro ejército. Seguimos manteniendo nuestro grupo 1 de proyectiles. De hecho, lo voy a traer un poco en vanguardia. El grupo 2 con los piqueros y demás, y los lanceros que los hemos puesto justo detrás con el muro de lanzas. Para proteger el flanco izquierdo hemos desplegado aquí a los chipmen, y que de hecho también los podemos poner con el muro de escudos, y también en reserva nuestros guardias. En el flanco derecho tenemos a los espaderos Dalian y nuestra caballería. De hecho, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar atraer con una de las unidades de los merchant. Voy a intentar atraer al ataque. Quizá lo pueda conseguir o no, no lo sé. Pero lo vamos a intentar. Vas a querer acercarme, me van a coser a proyectiles. Así que no sé si es buena idea. Voy a volver a donde estoy. Porque esta unidad la voy a perder entera. De las salvas que le van a caer. Lo que sí voy a hacer es de nuestros proyectiles. Voy a coger a estos de aquí, los primeros. Y voy a intentar avanzarlos hacia esta zona y voy a avanzar a nuestros piqueros para dejarlos preparados aquí y a nuestros lanceros, que los voy a poner pues detrás. Lanceros, sé que me quería quedar aquí, pero bueno, luchando porque ellos tendrían que subir por el agua esta, pero bueno, en cualquier caso nos avanzamos ahí bien. Y vamos a poner en apoyo a nuestros lanceros, una línea más o menos extensa, hasta aquí. Manteniendo... No, vosotros no, me he equivocado. Serían los lanceros el tercer grupo. Hay tantos grupos que a veces le quitamos la formación, porque ya sabéis que si la mantenemos se queda la línea más corta. Así que chicos, vamos a ver si lo hacemos bien. Pero nuestro despliegue es vital. Bien, ahora es cuando avanzamos con todos los proyectiles. Bueno, los voy a dejar ahí.
Vale, perfectos, estáis perfectos. Y ahora los lanceros los ponemos aquí con su muro y vamos a tener que avanzar a estas tropas. Vamos a meter aquí, que crucen. Vale, y ahora es cuando vamos a intentar atraer el fuego enemigo sobre mi unidad de proyectiles. Mientras los Dalian los hago aquí bisagra y mi caballería pues la sigo manteniendo por aquí. Y ya está. Y voy a ver si consigo atraerlos un poco. Vamos a ver. Aquí sale el alcance de ellos y el alcance mío. Como veis, parece que el que ha resultado. Me los voy a traer. Como veis, ya empiezan a atacarme. Así que voy a hacer aquí una defensa. Junto con los lanceros voy a poner el muro. Bueno, como veis, sus propios trolls están cayendo en sus propias trampas. Eso yo ya no lo puedo controlar. Me gustaría casi que no fuese así porque me da ventaja, lógicamente. Y al final he conseguido forzar un ataque del enemigo, ¿no? Bien, pues chicos, aquí tenemos nuestros arqueros preparados. Y aunque ellos van a abrir fuego sobre mí, vamos a intentar nosotros abrir fuego sobre ellos. Venga, ya podemos abrir fuego aquí. Aquí también. Con estas tres, aquí. Ahora mismo sus proyectiles. Bueno, como veis, van a intentar flanquearme por la derecha, pero para eso tengo yo a mis guardias. O sea, por la izquierda, perdón. ¡Oh! Aquí se ha metido esta gente. No me lo esperaba. Esto no me lo esperaba yo. Vale, vamos a meter aquí infantería. Aquí atacamos, aquí atacamos. Y esto no me lo esperaba, compañeros. Bueno, no pasa nada. Como veis, aquí vienen estas dos unidades. Esta la vamos a meter aquí al combate. Esas vuelven. Y aquí están topando con mis unidades. Bien. Me voy a traer aquí a la infantería de guardias. Y ahora pues vamos a reestructurar un poquito la línea de arqueros. Muy bien. Lanzamos aquí el ataque. Y aquí también. Bueno, pues como veis, mi caballería, sin haber cargado siquiera, pues están rechazando más o menos a las unidades enemigas. Son Night Riders y Espaderos Goblins. Así que más o menos, mira, vamos a coger estas tres. Juego por la retaguardia contra los lanceros. Vale. Muy bien, chicos, pues ahora a la carga aquí. A la carga aquí, a la carga aquí. Para romper esa zona. Con estas atacamos aquí, con estas aquí. Vale. Y estos lanceros vamos a intentar sobre el rey goblin machacar los proyectiles. Y mientras tanto vamos a ver cómo va este flanco con nuestra caballería. Vamos a ver cómo va. Bien, 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 estamos acabando con ellos. Y aquí está mi general, que lo vamos a intentar sacar de aquí. Así no lo vamos a perder. El general enemigo ha muerto. Vale. Mientras tanto, todos contra él. Vale, perfecto. Vamos a hacer la línea aquí. Bueno, tenemos la segunda línea. Vamos a abrir de nuevo una nueva formación. Y aquí estamos rompiendo también. Así que, venga, con todo. Vale. Vale, genial, chicos. Hemos deshecho el flanco izquierdo del enemigo y ahora vamos a meter todas las tropas aquí. Solo nos falta aguantar un poquito más el centro. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos, que va a estar complicado. Vamos a abrir fuego aquí.
Pero mientras tanto, vamos a ver. Cargamos aquí con todo. Urux de Mordor. A ver si la presión de la carga hace que se le vaya la moral. Vale. Bueno, pues aquí vamos aguantando, más o menos. Vale, tengo dos unidades que podemos... Más o menos. Vale. Chicos. Vale, vamos bien. A la carga. A la carga aquí también. Avanzamos y avanzamos aquí. Vamos, a prisa. Adelante. Adelante. Vamos. Vamos a pillarlos por el flanco, a los arqueros. Vale, venga, venga, vamos, vamos. Vamos incrementando un poquito nuestras fuerzas ahí. Aquí cargamos. Y aquí vamos a dar apoyo. Vamos a intentar. Es cuando ya me toca ir con la caballería hacia. Cuidado por aquí, es que este terreno me va a fastidiar bastante. Me hace falta cargar contra... Aquí hay pinchos en el suelo, chicos. Vamos a cargar aquí. Contra los espadreros goblin. Fijaros que aquí no me puedo meter con la caballería. Esos arqueros se van. Vamos aquí, aunque se han recuperado ahí de golpe. Vale. Es una batalla que poco podemos meter la cámara. Es un poco rollo en ese sentido. Porque tenemos que controlar muchas zonas y aparte que podéis ver que se me están yendo... Se me están yendo zonas de... O sea, ejércitos masivamente. O unidades, mejor dicho. Bueno, como veis, estamos pidiendo por el flanco a la unidad de los goblins. Y aunque sean piqueros o alabarderos, los vamos a reventar. Fijaros cómo caen. Su moral se les va. Y ahora ya podremos el campo un poco más abierto. Para intentar, pues ya sabéis, ¿no? Acabar con esta gente. Venga, efecto domino aquí. Y los espaderos goblins. Pues bien. Ahora vamos a coger a toda la caballería y vamos a ir a por sus arqueros. Y mientras mis unidades de infantería cuerpo a cuerpo van a venir aquí a ayudar, que hacen falta. Y ya puedo retirar los lanceros, que los puedo meter aquí. Y mientras tanto, mi infantería rompe aquí también. Y nuestra caballería, pues, puede cargar. Vamos a ponernos información de ataque. Aquí también, vamos a atacar. Vamos a atacar por la retaguardia de aquí. Y por aquí vamos a cargar contra los arqueros. Aquí tenemos trampas, ¿no? Vamos aquí mejor. Así nos quitamos lo de las trampas. Muy bien, chicos. Pues aquí estamos enfrascados. Metemos por la retaguardia los lanceros. Tenemos infantería cuerpo a cuerpo. Tenemos varias unidades. Aquí cuatro. Que las voy a traer para rodear. Y aquí estas las conseguimos traer para cargar por la retaguardia también de los Urux de Mordor. Vamos, chicos. Todos a la carga. Y son nuestros guardias, nuestras unidades de élite. Bien. Los deshacemos ahí. Muy bien, chicos. Muy bien. Perfecto. Estas unidades están acabadas. Y chicos, cargando. No voy ni a daros una unidad cada una. Vais a ir todos a sacos ahí. Y mientras tanto, aquí tenemos nuestra caballería. ¿Qué tenemos aquí? Piedras, vale. Con las piedras podemos pasar. Nuestra caballería. Y estamos reventando los goblins. Lástima ha sido de sus trolls, que los han perdido ellos mismos. Pero bueno, es que se han quedado sin trolls, tontamente. Vamos,
Voy a hacer filas ahí. Vamos a ver si podemos soltar algún grito de guerra. Vamos con nuestra caballería también aquí. Y aquí, pues... mira, estos arqueros pesados van a necesitar ayuda. No, se les van. Con una sola unidad de caballería los estamos reventando. Vamos con nuestra infantería. Por aquí. Soltamos grito de guerra. Ahí, muy bien. A ver si los podemos pillar por la retaguardia. A estas unidades. Creo que están de espaldas, ¿no? No les he puesto la formación de ataque. Me los he comido de frente, ¿eh? Me los he comido de frente. Fijaros, bueno, que no ha sido muy buena idea esa carga. Fijaros cómo los voy perdiendo. Pero ellos también. Ellos también están perdiendo. Y seguramente la moral se les venga. Los voy a dejar solo por ver. Bueno, no, por ver no. Vámonos. He suicidado esa unidad de caballería ahí. Al ataque, chicos. Y como veis, esta zona sí aguanta un poco más. Y mis arqueros están combatiendo cuerpo a cuerpo bastante bien, ¿eh? Ahora sí, los echamos ya del todo. Este ataque es el que los va a terminar de quitar de en medio. Bien. Eliminados ahí. Y como veis, pues su ejército está prácticamente ya listo. Y se les va. Fin de batalla, chicos. Fin de batalla. Lástima que no hemos podido meter mucho la cámara como me gusta, pero y como os gusta sobre todo a vosotros, pero no ha podido ser. Bien, hemos perdido a 3.783 y ellos han perdido a 4.225. En realidad en bajas no hay tanto, pero se le ha ido todo en retirada. La pena ha sido lo de los trolls, lo podéis ver aquí. Y bueno, aquí tenemos al Rey Goblin, que no lo hemos fundido a proyectiles y ha hecho cero bajas. Y en cuanto a sus unidades, las que mejor han estado han sido estos guardias, con 207, 250. 253 los orcos, estos orcos de aquí, los Uruk de Mordor. Digo orcos, eran Uruks de Mordor. Y luego tenemos por aquí 238 de lanceros goblins, 219, han hecho bastantes bajas. Nosotros, pues mi caballería del general, que por cierto no la hemos perdido, 169, 142 los Chipmen, que ha sido la unidad que está mejor de ellas, y aquí estos Dalian, Wars, 129. Nuestras unidades de guardias brutales, 238, 226 y 331 bajas. Los lanceros estos, pues muy poquito, tampoco son tropas de calidad. Y los lanceros Dalian tampoco, excepto esta unidad que ha hecho 258 bajas. Los guardias tampoco han estado especialmente bien, igual que los Watchmen. Han aguantado simplemente un poco y ya está. Y nuestros proyectiles sí han estado en general muy bien. 164, 111, 100, 102. Y la caballería arrolladora. Los Merchant, Scorch, 221, 248 y 288 el regimiento de caballería de Dale. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Y si así ha sido, ya sabéis, suscribiros. Acabamos de ver esta novedad de mapa. Y seguiremos viendo mapas a lo largo de estos días, mapas nuevos de la actualización 0.6.1. Como siempre, un saludo muy grande para todos y os veo en el próximo vídeo.